El Punto Ciego presenta Duelo de penales. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario en el que me escuchen. Soy Zombillero y el día de hoy les traemos un podcast demostrativo, un gameplay, como lo quieran ver, llamar, de un juego que, bueno, al parecer no sé cuándo lo liberaron, pero tiene poco. El creador es Alexis Velázquez, derechos de autor para él. El juego se llama Duelo de Penales. Sí, está hermoso, por ahorita van a ver por qué. Sí, entonces a lo mejor, bueno, en primer lugar, muchos dirán, ay, pero ese juego ya lo subieron en algunos otros lados y todo eso. Bueno, nosotros no nos queremos quedar atrás, queremos difundir el juego, queremos que lo conozcan, una opción más de fútbol, así que para todos los amantes de este bello, hermoso deporte, pues aquí lo tienen. Bueno, vamos a explicar antes de... Los controles ahorita con el juego los explico. Bueno, vamos al juego. ¿Para qué le pegamos? Duelo de penales, damos enter. Y mi dinosaurio de computadora lento, como siempre. Ahorita bajo un poquito el volumen porque si no, no me van a escuchar. Toda la vida, como diría Franco. ¿Cómo se llamaba este? Franco de Vita. Aunque la... Bueno, esta parte yo creo que la voy a cortar. Pero bueno, ahí va. Listo. Bueno, tardó un poquito. Los técnicos siempre quieren asegurarse el primer penal con los que saben. Vamos a ver si lo puede meter. Ya está el balón sobre el punto del penal. Está todo listo. Bueno, vamos a bajar un poquito. Creo que ya vieron por qué digo que está hermoso este juego. Escuchen ese narrador, o sea, ¿qué más quieren? Bueno, primero voy a explicar, para salir del juego, porque es un punto difícil de hacerse, tienen que esperar a que silbe el árbitro. Después de que silba, le dan escape para salir. Y es como se cierra el juego. Si esto no nos funciona, hay que ir a la carpeta del juego y hay un archivo ejecutable, así como está el ejecutable del juego, que dice exit.exe. Lo presionamos y se va a cerrar el juego. Al abrirlo, pues ya vimos, no tiene menú. El juego arranca directo. ¿Y qué más? Bueno, para tirar el penal, el juego se maneja como jugador 1 y jugador 2. Nosotros somos el 1, el jugador 2 pues es el que tira después, que es la máquina. Así que, bueno, aquí vamos a tirar. Tenemos todo el tiempo que queramos, no hay que apresurarnos. Para tirar hay que dejar presionada la flecha hacia donde vamos a tirar. Si vamos a tirar a la izquierda, dejamos presionada flecha izquierda, después damos enter para tirar. Si vamos a tirar a la derecha, flecha derecha, dejarla presionada y enter. Si vamos a tirar al centro, flecha arriba, que es el centro, y enter. Vamos a ver, voy a presionar la flecha derecha y enter. Así va el remate. ¡Gol! Muy buen tiro sobre la derecha. Ya está el balón sobre el punto del penal. Está todo listo. Bueno, acá sabemos le toca tirar a nuestro oponente, que es la computadora. Igual, hasta que no seleccionemos una opción,
con el portero, va a jugar. Entonces, aquí sería la misma situación, dejar presionada flecha izquierda, centro, derecha, y presionar. La diferencia es que presionamos barra espaciadora para diferenciar al arquero. Así que voy a presionar flecha izquierda, porque me voy a aventar a la izquierda, y barra espaciadora. Así va el remate, y el arquero detiene el balón, atajó el penal, magnífico. Nos dice que atajamos el penal. La voz del NBDA, de Eloquence, nos dice... Es el arquero frente al lanzador. El marcador, mano a mano. 1-0. A ver qué pasa con esta. Voy a tirar al centro, ya sabemos, flecha arriba y enter. Allí va el remate, la atajó muy bien el arquero, estupendo. Bueno, me atajaron. Señoras que... y señores, atención que se viene el penal. Bueno, vamos a aventarnos a la derecha. Flecha derecha, espacio. Allí va el remate, ¡gol! Y nos empataron. ¡Gol! Justo remató en el medio del arco. Bueno, nos empataron entonces. ¿Quién gana? No son 5 penales. Yo de primero tenía... No parece nervioso. Espera. Pero hay que ver qué pasa a la hora de ejecutar. Bueno, ahí silbó el árbitro. Yo de primero pensé que era a tirar 5 cada quien y el que metiera más, pero no. Es el que anote 5 goles primero, gana. Cuando alguien termina, el juego se cierra en automático y hay que volver a ejecutar. Así es esto. Así que bueno, me voy a aventar a la izquierda. Espacio. Voy a tirar. Se va el remate. Lo atajó. Atajó el penal. Puta madre. Ya está el balón sobre el punto del penal. Está todo listo. Bueno. Espacio. Así va el remate. ¡Gol! Me anotaron, así que vamos ¡gol! Perdiendo. Le pegó a la izquierda. Magnífico. Vamos perdiendo. Ya está el balón sobre el punto del penal. Está todo listo. Pero ven lo hermoso este juego, esa narración. No, no, no. Así que bueno, vamos a tirar el que sigue a ver si no ataja. Allí va el remate. Lo atajó. No, atajó el penal. Estoy bien salado. Ahorita acabo de ganar. No parece nervioso. Pero hay que ver qué pasa a la hora de ejecutar. Pero bueno. Allí va el remate y el arquero detiene el balón. Eso. Atajó el penal, magnífico. Bueno. Ya está el balón sobre el punto del penal. Está todo listo. Allí va el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Empate! ¡Gol! Gran disparo al medio del arco. Si se fijan, por lo general nos dice a dónde disparó. Ya está el balón sobre el punto del penal. Está todo listo. Que tiró el penal. Así que vamos a aventarnos, a lanzarnos a la izquierda con el arquero. Y cuando la narración la haces, bueno, cuando hace la narración, pues nos dice si se tiró al medio, a la derecha o atajamos. A ver. Así va el remate. ¡Gol! Gol, yo me aventé a la izquierda. Muy buen tiro sobre la derecha. Y el tiro a la derecha. ¿Sí se fijaron? Así que vamos perdiendo 3-2. Vamos a terminar este juego para dar conclusión. No parece nervioso. Pero hay que ver qué pasa a la hora de ejecutar. Vamos a tirar a la derecha. Allí va el remate. ¡Gol! Eso. Señores, la colocó a la derecha del arquero. Se viene el penal. Veremos si logra engañar al arquero. Así va el remate. Detuvo bueno, el penal. Bueno. Excelente atajada del arquero. Se empata, se empata esto. Se viene el penal. Veremos si logra engañar al arquero. Allí va el remate. ¡Gol! 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 Le dio al medio del arco. Ahora atajar. No parece nervioso. Pero hay que ver qué pasa a la hora de ejecutar.
Aquí, bueno, hay que no perder el hilo. Ahorita tiramos, ahora nos toca el portero. Por eso es la diferencia de teclas entre el Enter y la barra procedura para cada jugador. Y bueno, vamos a ver. Así va el remate. ¡Gol! 4-4 y nos vamos a gol gana. ¡Gol! ¡Estupendo a la izquierda! 4-4. Es decisión. El arquero frente al lanzador. Mano a mano. A ver qué pasa con esta. Pero bueno, como soy zurdo, como dicen zurdo, a la zurda. A ver si nos funciona. Vamos a la izquierda, enter. Allí va el remate. ¡Gol! Muy bueno, la puso a la izquierda. Es el arquero frente al lanzador. Vamos a ver. Mano a mano. Hay que atajar todavía. A ver qué pasa con esta. Así va el remate. ¡Gol! ¡Puta madre! ¡Gol! Le dio al medio del arco. Y bueno, muerte súbita entonces. Así que, ¿qué le hacemos? Se viene el penal. Veremos si logra engañar al arquero. Así va el remate. Atajó el arquero. No puede ser. Y todo mérito del número uno. No parece nervioso. Ay, ay. Pero hay que ver qué pasa a la hora de ejecutar. Último penal. Así va el remate. Y el arquero detiene el balón. Atajó el penal. Magnífico. 5-5 y seguimos. La muerte súbita. ¿Ven cómo está emocionante esto? Se viene el penal. Veremos si logra engañar al arquero. Es un juego simple, muchos dirán, no tiene mucha ciencia, pero bueno, entretiene, te viene bien, entretiene. Cumple con su función, la verdad, para... Vamos a ver, zurda la zurda otra vez. Así va el remate, ¡gol! Pero hay que atajar, hay que atajar. ¡Magnífico! Fue sobre el lado izquierdo. Ya está el balón sobre el punto del penal. Hay que atajar. Todo listo. Y... Así va el remate. Y el arquero detiene el balón. Atajó el penal. Magnífico. Venga, puto. El ganador es el jugador uno. El jugador uno es el ganador, o sea. Amigos, esta historia se ha terminado. Gracias por jugar. Ya lo juego creado por Alexis Velázquez. Copyright 2018. Aceptar botón. Bueno, aquí nos dice... nos cierra el juego, como les digo. Gracias por jugar. Nos dan el agradecimiento. Juego creado por Alexis Velázquez. Copyright 2018. Para que vean, el juego acaba de salir. Recientito, no tiene mucho. Así que... Duelo bueno, de penales. Lista, elemento, lista. Duelo de penales. 2 de 4. Este es el juego que les quería mostrar. Ya jugamos. Ganamos una partida. Y bueno... ahí si queremos es volver a ejecutar, ya sabemos los comandos, dejar presionada flecha hacia donde vamos a tirar y con enter para disparar, y cuando somos el arquero barra espaciadora para lanzarnos. Y para salir del juego, como les dije, nuevamente se los vuelvo a repetir, después de que silba el árbitro hay que dar escape y nos cierra el juego. Y si no, aquí en la carpeta del juego seleccionado. Tenemos uno que dice Exit Game. Le damos a ese con el juego abierto y se nos va a cerrar el juego. ¿Sí? Entonces en la descripción del video, ya saben, les dejo el link al enlace del juego de descarga. Y bueno, ¿qué más? Ya saben, redes sociales en la descripción. Twitter de Fran, Twitter de Zombillero, el Twitter del canal, el grupo de WhatsApp también está en la descripción para que se unan y así estar más comunicados. Y bueno, cualquier duda sobre audiojuegos y todo eso, ahí se las va a responder. Y bueno, soy Zombillero y hasta la próxima.